Hi. Hello, hello, guys. Hi, good afternoon. How are you doing today? Good afternoon. How are you doing? Good afternoon. How are you guys? Good afternoon, teacher. Good afternoon, everyone. How are you doing today? Good? Nine, good. Okay, so guys, let's see your attendance here. I hope you're doing good. I hope you're having a great date. So some people send me messages about why they can't have the camera on. Only the people that told me, con una razón, a big reason, can have the cameras off. La otra gente, pues por favor encendemos the cameras because that's very, very important. Solo si usted ya me comunicó por qué, we do it like that. También nombres completos, please. Please, please, please. Let's do that. Excellent. Good job. Okay, guys. So I'm going to start with the attendance right now. Remember, you need to have your cameras on. Full names as you were in, like, in the inscription or as you have it in the DUI. For example, Jennifer Guzmán. De nuevo tenemos el nombre, solo dos nombres. Vamos a cambiarlo. So it's Jennifer. Tatiana Guzmán Sánchez. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Okay. Thank you. Okay, guys, let's start. Just wait a minute. Remember, the microphones, just turn them on when you are going to say, I'm here. Solo cuando vayan a decir, I'm here, encendemos el microphone ahorita. Okay, let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Excellent. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Okay. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Okay. Carlos José Blanco de León. Nope. Carolina Elizabeth Amay, Hernández Amaya. I'm here, teacher. Okay. Claudia Lizette González Morán. Dilia Lilibet Sánchez de López. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dalia. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Thank you. Recuerden otra vez, micrófonos encendidos cuando vayamos a decir I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Amaya. Ayala, no, sí, Ayala. I'm here. Okay, José Mario Hernández Santos. I'm here. Okay. Carla Beatriz López Mejía. I'm here. Okay. Tatiana María López Avilés. I'm here. Good. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here. Okay. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Okay. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo.
Okay. Mary's Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Okay. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lizette Araujo de Cardona. I'm here, teacher. And Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Thank you very much, guys. Okay, remember, las cámaras tienen que estar encendidas. Only if you have like a big, big, big situation y usted me escribe o escribe inglés corporativo, tal vez y se puede hacer algo. De lo contrario, cámaras encendidas all the time. So right now, guys, I'm going to start with the class. But I have to ask you, ¿han estado trabajando en la plataforma? Have you? Yes or no? Yes. 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 ¿Han encontrado problemas hasta ahora o todo bien? It's good. It's good? All good? All good. ¿No tienen all dudas good. Respecto a la plataforma? ¿Nada? Nope. No. No. Okay, you're so smart, guys. Okay, let's start with the class then. If you don't have any questions about that, I'm just gonna do this real quick and let's go. So I'm gonna share my screen. Let me share my screen, guys. Okay, so these are the topics we have for today. Can you help me read the first topic, please? Let me see. Soraya, can you help me read the first topic? Microphones of data specialist. This one. What special locations? Repita con diga, no aquí, repita conmigo. Special occasions. Okay. Special occasion. Thank you very much. Dalia. Yes. This one. What are you going to do on your birthday? Thank you very much, Dalia. And can you help me with the date, please? Sarai? Esther? Wednesday, May 19th, 2021. 2021. Excellent. Thank you very much, guys. So the first topic we have is special occasions. Remember, we were talking about holidays. Do you remember that? Holidays. ¿Recuerda que estamos hablando de holidays? Yes. Yes. Can you remember some of the holidays? Can you remember some of the holidays, for example? Labor Day. Labor Day. Okay. What else? Christmas Day. President's Day. Christmas Day. What is it? Veterans Day. Thanksgiving Day. Luther King Thanksgiving. Yeah, guys. Very good. There are a lot of, right? So it's like we have a lot of, wait a minute. We have a lot of special days like holidays in the United States. But right now, we're not going to talk about holidays. In this case, we're going to talk about special occasions. So can you tell me, guys, what is an special occasion in your life? ¿Pueden decirme una ocasión especial en su vida? Special occasion. ¿Que me levantan la mano? Okay. My birthday, you say? Okay. Thank you. Pero vamos a hacer algo para hacerlo ordenadamente. Me levantan la mano. Okay. Alicia Guadalupe. El birthday of my son. My son's birthday. Yes, yes. Excellent, very good. Claudia Lisette. And the birthday of my daughter. Okay, excellent. Thank you, Claudia. Daughter's birthday. Soraya. Wedding. Wedding. Okay, excellent. Sandra. El nacimiento de mis hijos, de mi primer hijo, pero no sé cómo decirlo en inglés. So, ¿el de todos sus hijos o el del primer hijo? El de todos.
Okay, so when my children were born. My children? When my children, ¿cuándo? When my children were born. Well, my children born. Okay, let me write it for you. Like this. Y yo estaba escribiendo todo este rato y no se escribe. Oh my God. When my children were born. Like that. When my children were born. And if you only want to say one, for example, when my child was born. Singular. Right? When my child was born. Okay, so yeah, we have different special occasions, like you were saying, birthdays. Those are the most special ones. Then we have weddings. Then we have graduations, for example, right? Those can be special dates. Graduations, wedding days, engagement, when you get engaged, right? And anniversary. Anniversaries, yeah, those are special occasions. Not like holidays in general, but special occasions. So let me share my screen again with you guys. And let's go to the... Okay, but I'm gonna take a screenshot real quick. Voy a tomar un screenshot rapidito. So one, camaritas encendidas, please. So que hay un motivo super grande, podemos apagarla. Thank you very much. Thank you. Excellent. Good job, guys. Okay. So I'm going to share my screen with you about special occasions. And what are you going to do for your birthday? On your birthday. Okay. We have the objectives of the class. And we have a conversation first. ¿Se acuerdan de cuál era el otro tema que estábamos viendo aparte de holidays yesterday? Going to, yes, that is true, going to. Remember, we have affirmative statements, negatives, and questions. I'm going to, pero ¿para qué utilizamos el going to? Why do we use the going to? Para un future. Future, y un futuro que es no tan probable cercano. O que es seguro. Es seguro. Yeah, es algo más seguro y está un poco más cercano que el will, right? So it's a little bit more certain, certero, como decía la compañera, certain. Okay, so let me share my screen with you. We have a conversation where they are using the going to, okay? Tenemos una, esta conversación ustedes la encuentran, hey, guys, tenían esta pregunta, ¿ya enviaron todos el comprobante? Yes, yes, yes. Ok, bien, bien. Si todos enviaron el comprobante, no, todavía no. Si no lo he enviado, tiene hasta hoy, José. Hasta hoy. Yo lo envío más tarde, teacher. Ok, tienen hasta hoy, guys. So, envíen eso, llenan sus datos ahí, firman, escanean y lo envían. Please, that's very important. Ok. So, this, hablé de eso porque esta conversación está en el manual que ustedes tienen en la plataforma. Ahí está esta conversation. So, I'm going to read this conversation twice. La primera vez la voy a leer palabra por palabra, so you can listen to my pronunciation. And the second time, I'm going to read it with intonation, con entonación, ¿ok? Let's go. Micrófonos apagados ahí, ¿verdad? Excellent. R, remember, la R no se tiene que pronunciar como en español, R, no. La R se queda arriba, en el, arriba, el cielo de la boca, R, R, ¿ok? Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday? Exactly. It's August. Remember, esa pronunciación de ese mes. August
Ninth. Ah, también estamos hablando de fechas. Ninth. Sunday. Sunday. So, what are your plans? Well, my friend, Kayla. ¿Sí escuchan ese gallo? ¿Sí lo escuchan de fondo? No se escucha. Yes. Si se escucha, ah, ya vieron que habla inglés, ¿verdad? Eso yo quería, yo le dije que hablara para que ustedes se dieran cuenta. Ok. So, well, my friend, Kayla, is going to take me out for dinner. Dinner, no diner. En algunos casos se puede decir diner, pero solo cuando es un lugar donde se va a comer diner, el diner. Pero este es dinner, dinner. Nice. Is she going to order, you can say order, a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. La pena, ¿verdad? It's so embarrassing. Okay. So guys, I'm gonna go ahora con intonation. ¿Tienen alguna duda más con respecto a una palabra y su pronunciación? ¿O paso a la entonación ya? ¿Cuál? Yes, teacher. Ya casi donde dice Phillips. Yeah, and the waiter are probably o probably. Ok, primero esta, waiters. Y esta es waiter. Así como está escrito, probably. Ok. Repítalo aquí, probably. Probably. Sí, recuerda que la R es un poco suave, entonces es probably. Probably. Ahí, bien, good job. Excelente, Sandra. Excelente. Ok, guys. So, ¿otra pregunta de pronunciación? Teacher. ¿Ya? How do you say exactly? This one? Uh-huh. Exactly. Yes. Exactly. 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 Okay. Exactly. Yes. Another one, guys? Nope. La última, teacher. Embarrassing. Embarrassing. It's so embarrassing. Embarrassing. No digan embarrassing, tampoco embarrassing. La segunda, esta letra que está acá, es como en medio de una E y una embarrassing. No dice embarrassing, pero digo embarrassing. ¿Ok? It's so embarrassing. Eso es como que le da pena que le canten el happy birthday. ¿A ustedes también les da pena? ¿Qué cara pone uno cuando le cantan el happy birthday? Right. No, yo me pongo feliz. Happy. You start happy. Like, guys, I guess the best way to do it is ustedes también que se pongan a cantar como happy birthday to me. Like, para que no esté ahí solo. Like, yeah, I'm just listening here. Ok, ahora vamos con entonación. Esta, la intonation in English is very important, you guys. So important, muy importante. Es importante porque cuando estamos hablando en español, usted no habla con sus amigos o sus colegas o quien sea. Usted no habla como, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo te fue en el trabajo? El trabajo estuvo bien. Gracias, gracias. Usted no habla así, ¿verdad? So, usted le pone el feeling. So, it's the same in English. No quiero que vayan a estar, hello, how are you? I'm good and you, thank you very much. Thank you, you too. No. Hello, how are you? So that intonation. Por eso es que lo voy a leer con intonation ahorita. Y de hecho, los exclamations, cuando hay un exclamation, tienen que sonar más excited. Y cuando hay un question mark, tiene que sonar como que es una question. Okay, so let's go. I'm just gonna mark when I'm reading. Okay, so this one. Are you going to do anything exciting for this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August. August. Miren, ya me confundí yo. It's August 9th, Sunday.
So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing, right? Que se note que me va a dar pena. It's so embarrassing. Una vez más. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay? Tomen captura porque vamos a ir a practicar esta conversation to the breakout rooms. Les recuerdo una vez más, si yo llego en lo que toman captura, si yo llego a un breakout room y están callados, no dicen nada, no están participando, yo les voy a poner a que tengan aquí la clase principal y hablen, expliquen, me ayuden con pronunciation. Porque siempre tienen que estar practicando. Teacher, pero ya practicamos 10 veces. That's okay. Let's do. Ahora hagamos 11. Ahora hagamos 11 veces. That's what I'm always going to tell you. So you're always, always, always practicing. Yes? Understood? ¿Entendido? Yes? Yes. Yes, teacher. Excellent. Very good. Yes. ¿Ya tienen la captura? Yes. 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 So let's go to the breakout rooms. Toman turnos, ¿ok? Toman turnos diciéndolo. Porque los voy a enviar de 4 ahorita. Si alguien no puede porque está en algún... Alguien me dijo que estaba en el trabajo. So dicen ahí para poder entenderles. Ok, let's see, let's see, let's see. Let's go. Todos tienen la invitación ahí, por favor.
what are your plans? Well, my friend Kayla is out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday. To me, it's so embarrassing. Ya puedo, ahora empiezo yo. Bueno. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. Ajá. La otra parte. ¿Quién estaba diciendo la conversación? Yo era Philip. La otra persona era Angie. Sunday. Okay. Y se quedó aquí por donde dice Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me. What are your plans? August. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? The waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, Jose, empezamos otra vez. Are you going to do anything exciting this weekend? Exciting. Exciting. Well, I'm going to celebrate with Fabulous. Well, when's your birthday exactly? It's August next Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Carla is going to the case order for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiter's probably going to say happy birthday to me. It's so embarrassing. Ok, ahora empiezo yo otra vez. Bueno. Porque nos cambiamos de pareja. Ah, es cierto, podemos. Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Embarrassing. Embarrassing, I'm sorry. Embarrassing. Ok, continue. Bye. Carlos y Laura, no sé si. A ver, inicio está. Vale, si quieres, inicio yo y sería: Are you going to do anything exciting? Plan. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Dinner. Se salió. No sé. ¿Quién era el compañero o compañera? Ana. Lidia. Ana Lidia. No, tal vez el internet le falló. Sí, ajá. Practiquen para mientras sí, ustedes. Oye, oh, viene, ahí viene. Ahí está. Lidia. Eh.
Bueno, no se conectó quizás. Van a seguir. Practiquen bueno. Ustedes, practiquen ¿Sí? ustedes con lo que tienen. No. Don't worry, ok. Ok. Seguimos, Claudia. O cambiamos, o cómo. Si quiere practique con Soraya para que ella también, porque ajá, se le cortó la comunicación con la otra compañera. Ok, entonces. Vaya. No oye, Leonel. Hola. Si quiere practiquémonos a de nuevo. Bueno. Si gusta, comienza entonces. Ok, voy. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Hey, Luz, when is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me to Carolina. Nice. Hello, guys. What happened? ¿Qué les pasó? A mí se me salió. Me salí. Oh, ok, Jessica. Ok. But in Lionel? Jessica, ¿pero en qué grupo está usted? Igual. Estaba, no me fijé los nombres, pero ya habíamos repasado dos veces. Ok. Yo en el 5. En el grupo número 5. Okay, okay, but we are here already. Okay. Hello. Hello. Guys. Hello. Yo les digo así, ¿verdad? Bien bonito y así a mis estudiantes. Hey, guys, ¿tienen alguna duda con pronunciación? Tal cosa, teacher, tal cosa. Pero cuando voy a los breakout rooms, yo escucho esas dudas de pronunciación that you didn't tell me, que no me dijeron. So, for example, yo les dije, esta palabra se dice dinner, no se dice diner, a menos que sea un lugar donde usted va a comer, se dice diner. Voy al breakout room, diner. Voy a otro breakout room, diner. Voy a otro breakout room, diner. So it was not just one person, y todos los demás involucrados también, no solo quien lo dijo, porque ustedes están ahí y le dicen, no, mire, la teacher dijo que se decía dinner, right? No, diner, diner is not correct, it's dinner. Diner es el lugar donde se va a comer alguna cena, yes, diner, así se le llama a algunos lugares, los diners, pero dinner es esa comida, la cena, dinner, okay? Eso fue uno de los principales. El otro era embarrassing, embarrassing, dinner. Y teníamos otros para ahí que no logré escribir. Pero yes, guys, when you have questions about pronunciation, diga, teacher, ¿puede repetir esa? Right? O vayan y digan, ay, voy a escribir esta palabra, güey. Así dijo la teacher, right? Because when we go to the breakout rooms, ahí lo veo clarísimo dónde quedaron los errores, right? Dónde quedaron las dudas. It's there. Okay, so let's go to the next part here. Let me share my screen. Estos son different special occasions that you can find. Diferentes ocasiones especiales que podemos encontrar. Pueden tomar captura o escribirlo si gustan. Tenemos el birthday. Tenemos el graduation day. Tenemos engagement. Wedding day. Wedding anniversary, retirement day. Y a la par escrito otros, tenemos Mother's Day, Father's Day,
and Valentine's Day. ¿Ok? Escriban ahí los que tenemos. El primero, birthday. ¿Puede ayudarme a leer el significado de birthday, Kenia? The day that is exactly a year or number of years after a person was born. Excellent. Thank you very much. So, your birthday. Graduation day. Carla, can you help me read graduation day, Carla Beatriz? Day of graduation. No sé cómo se dice. Graduating. Graduating. Or receiving an academic degree upon completion of one's studies. Okay, thank you very much. So it's when you finish your studies. Graduation day. Susana Carolina, can you help me read engagement? A formal agreement. Agreement. Agreement to get married. Excellent, good job. So when you get engaged, when they give you the ring, or when you give the ring, right? Let's go with Claudia Elizabeth. Can you help me read wedding day? I mean, Carolina Elizabeth. Wedding day. Wedding day. Wedding day. The day of marriage ceremony. Thank you very much, Carolina. Let's go with Alba Patricia. Wedding anniversary. ¿Así se pronuncia eso? Yeah. The day on which a couple was married in a previous year. Repita esta. Married. 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 No, no digo married. Digo married. Married. Yeah. Previous. Previous. Excellent. Good job. Let's go with Ricardo Albino. Retirement. Retirement. The day of anything one's working or professional career. Correct. Career. Okay. So retirement day. The day of ending one's working or professional career. So the day you say, ya saben qué, ya se acabó mi tiempo de trabajar, ahora llega mi tiempo de disfrutar la pensión enorme que nos queda a los trabajadores, right? Enorme esa pensión. Then we have Mother's Day, that can be another special occasion. Father's Day, that can be another special occasion. And Valentine's Day, that can be another special occasion. Quiero que me escriban en el chat cuál de estas, elijan tres, las tres más importantes para ustedes, si me las escriben en el chat. Les espero. José Mario, tell me. Aquí en el chat de Zoom. José Mario levantó su mano. ¿Tenía alguna pregunta? No dice nada. Ah, ok. ¿Me envían aquí al chat de Zoom? Sí pueden, pero envíenmelos todos juntos. Los tres juntos, porque si no se me pierden entre todos los chats de los demás. Y envíenlo a inglés corporativo, para que no les caiga a todos, solo a mí. Solo envíenlo para inglés corporativo. Y donde se enviará, elijan inglés corporativo. Que los pajaritos ahí de fondo pidiendo lluvia.
birthday, graduation, Father's Day, Mother's Day, graduation, Valentine's Day, engagement, Mother's Day, Father's Day, graduation, father, anniversary, mother's graduation, birthday. Para mí una de las más importantes, so my tree will be like this. Birthday, Mother's Day, and graduation day. Yeah, those are my three. The most important to me. Teacher. Yeah. ¿Me puede aclarar un poquito en qué consiste el engagement? Engagement day es el día que a usted le dan un anillo, se lo ponen en su mano y usted dice, yes, I wanna get married. Right? Okay, thank you. Yeah, don't worry. That is the engagement. Like. Para toda la vida. 5 años después. Engagement is very important for me, to me. Yeah, to me too. Are you engaged, Dora? Or no, you're married, right? Yes, I am married. Married. Okay, she's married. That's why it's important, right? Excellent. And happily married, I guess. Porque he tenido alumnas que me dicen, no, teacher, si yo pudiera volver a ese día, le digo que no salgo corriendo. Right? Okay, very good. Vamos a hacer esta actividad, dice activities to do for a special occasion. Van a pensar en una actividad que pueden hacer, como estas que están aquí arriba, miren, aquí están separadas por comas, son varias. Y vamos a escribir oraciones utilizando el going to para referirnos a una actividad. For example, aquí tenemos, for my birthday, I'm going to have a party. O, I'm going to eat cake for my birthday. El for es para unir la actividad que se va a hacer. So vamos a hacerlo así. For my graduation. Ok, esto. Primero vamos a tener la actividad o de último. Y luego utilizamos la estructura del going to. I'm going to. Pongamos una actividad. For my graduation, I'm going to. ¿Cuál actividad de las que están arriba? Miren, díganme una. Dance. Sing song. I'm going, si pudiera cantar. I'm going to. Sing a song. O to have a party. Yeah, esa me gusta. And give, ¿qué dice? And eat special food, perdón. And eat special food. Okay, this is for my graduation. Okay, ahora hagamos for my birthday. Yo creo que ese es el más importante. Si no es importante para ustedes, está bien. Para mí es muy importante. So, I'm going to eat cake for my birthday. Okay, I'm going to eat cake for my birthday. Oh, I'm going to have a party for my birthday. I'm going to have a picnic for my birthday. Yes? ¿Entienden cómo está la estructura de las oraciones? ¿Sí la entienden? ¿Es comprensible o no? Sí, teacher. ¿Cómo puedo decir quiero celebrar mi cumpleaños en la playa? I want to celebrate my birthday on the beach. Pero en este caso no va con la estructura que estamos utilizando. Lo que puede utilizar para la estructura que me está diciendo es como, porque recuerde, necesito, necesario, o sea, esto se trata de eso. Necesito que utilicen el going to. So podríamos hacer
for my birthday, no quiero, sino que lo voy a hacer. Recuerden que esto es para algo seguro, un futuro seguro. For my birthday, I'm going to go to the beach. Like that. For my birthday, I'm going to go to the beach. Or for my birthday, I'm going to, look at this, I'm going to have a party in the beach. So I'm going to have a party in the beach. Yeah? Okay. Y me invita. Si digo no, seguro, vamos a ir. Right, right. Okay. Do you understand the activity? Do you get it? Yes. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Quiero que en grupos, vamos a hacer esto, denme un segundo. Ok, aquí. So, en grupos me van a hacer una oración por cada una de estas actividades que están acá. So, for my birthday, y me utilizan uno de estos que están acá. So, tomen captura de esto. Les voy a dar un segundo para que tomen captura de eso. ¿Ya lo tienen? Yes. Yes. Ok, vamos con la segunda. Tomen captura de esto. ¿Ya? Yes. Ok, so con estas actividades, con estas special locations, con estas activities, we're going to make sentence. So, for my birthday, I'm going to, recuerden que tenemos que decir el I'm going to eat special food. Bye. Está bien, ya tenemos ese. For my graduation day, I'm going to have a party. Ah, okay, have a party. For my engagement day, I'm going to take pictures. I'm going to take pictures. For my wedding day, I'm going to dance, right? ¿Me entienden la actividad? Me van a hacer oraciones con las actividades que tenemos ahí, con los special locations. Is it clear? It's clear. Yeah. Excellent, guys. So let's go. Vamos a irnos a los breakout rooms y en grupos vamos a trabajar en estas oraciones. Quiero que todos, everybody, I need everybody to be working. Que todos estemos trabajando. Let's go. Alguien escribe y los demás dan ideas. ¿Saraí le llegó la invitación? ¿Le volví a enviar la invitación, Saraí? Si está en Zoom, ahí le tiene que aparecer en Zoom. A menos que no esté en la ventana de Zoom. Hello, Dalia. Hello.
Hello, teacher, I'm sorry. Me quedé ¿Ya volvió el internet? Sí, me quedé un poquito, pero ya regresé. Ok, pero no escucho la actividad que están haciendo sus compañeros. No. Vale, le voy a explicar entonces. Ajá. Vale, ellos están haciendo de estos de las special occasions, están haciendo oraciones como estas. Para cada una, con estas actividades y estas ocasiones. Por ejemplo, la primera, yo puedo decir for my birthday, luego utilizo la estructura del going to, y yo digo for my birthday, I'm going to, y elijo una de las acciones que están acá. So for my birthday, I'm going to take pictures. Un ejemplo, mire, tomo una de las actividades de aquí. So for my birthday, I'm going to take pictures. Luego voy con el segundo. For my graduation day, I'm going to... ¿Cuál actividad cree que podríamos poner? I'm going to... For my graduation. For my graduation, I'm going to dance. Okay, I'm going to dance. Very good. So la voy a enviar a un breakout room para que practique con sus compañeros, okay? Thanks. Very good. Vamos a enviar el breakout room 3. Let's go. ¿Cómo digo? Sí, está bien, it's cake. Dice que para su grabación va a comer pastel, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Okay. Sí. Voy, Ricardo. For my graduation day, I'm going to have a party with my friends. Good job. Okay. Ahora para el día de, bueno, ya pasó el día de las madres. For Mother's Day, I'm going to eat in the restaurant. También for Mother's Day, I am going to spend time with my mom at home. For Mother's Day, I'm going to eat special food. Eat. Eat. Yes. Go on a treat. I'm going, ¿qué dice? On a treat. Trip. Gracias. Viaje, trip, right? ¿Cuál falta? Um,
For my retirement day, I'm going to practice exercise. All year. Algún día. O también puede ser have a picnic. I'm going to have a picnic. Okay. Sí. My retirement. Okay. I'm going to a picnic. Okay, sí, yes. Llevamos 8. Okay. Sería for my wedding, no sé cómo se pronuncia, for my wedding. Wedding, that is correct. Wedding? Wedding, like una D, wedding, wedding. Wedding. For my wedding anniversary. Podemos poner, I am going to dance, bailar, se podrá. Dance with my husband, for example, or dance with my wife. For my wedding anniversary, I'm going to dance. My family. La pregunta dice, ¿vas a tomar pinturas en tu cumpleaños? ¿O cómo dice? No entiendo. ¿Vas a tomar fotos en tu cumpleaños? Ah, ok. Como captura, foto. Ajá. Wedding. ¿Y la última cómo era? De las oraciones que estamos haciendo. For my wedding. ¿El otro cuadro? Era... Ya hice yo el del día de la madre. Okay. Si gusta Saraí o Alicia, pueden hacer el del día del padre o el de San Valentín. Ok, yo ya tengo el del papá. Ah, ok, entonces Saraí sería el de San Valentín. Ok. Ok, ¿quién? ¿Nos quedamos en cuál? ¿En cuál actividad? ¿En cuál día? Yo creo que es en el del... En la de la propuesta de matrimonio. Ah, ok. Sí, ya, creo que ya dijeron la de... Sí, yo la hice. Ajá. Ok, ¿quién va a decir la de wedding day? Ya está en el chat. Are you going to have a picnic for my wedding day? Seguiría la otra. La de wedding anniversary. Ajá. De hecho. Ok.
Hello. I know, guys, some of you didn't finish. That's okay. Vamos a revisar las mañanas, don't worry. But right now I need to go with the attendance, okay? So remember, cámaras encendidas. También vamos a tomar la última captura. So encienden sus cámaras, nombres completos. Y inicio ahorita. Quiero ver si ya vienen todos. O me faltan 3 segundos. Okay, I'm gonna wait. Excellent, there we go. Vamos. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Excellent. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Good. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. I'm here, teacher. Bien. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Hoy se lo dije bien. Yes. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Hill. I'm here, teacher. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here, teacher. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Okay, Leonel. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. Here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. En Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Excellent, guys. Good job. Les motivo a que sigan trabajando en la plataforma porque voy a estar revisando notas el jueves o el viernes para la primera semana. ¿Ok? Ok. Very okay. Good, guys. So I will see you tomorrow, right? Okay, bye. 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 Good afternoon. Bye-bye.